nosotros como mujeres nos sentimos como que estamos desprotegidas, que no tenemos derechos, que no tenemos garantías de vida, que no tenemos libertad, porque el Estado que nos debería de garantizar esos derechos no lo está haciendo. Llegó la muchacha varias veces, llegaron familiares y no le hicieron caso. Entonces, pedimos a las autoridades competentes, la fiscalía, la policía, la comisaría de la mujer, que ya tenemos una comisaría de la mujer, que hagan su función. Marta era una mujer profesional, tengo entendido que era abogada, docente y contadora. O sea, estamos hablando de una mujer joven, profesional, que deja a tres hijos en la huerfandad. Tres hijos que hoy no van a tener a su mamá. Indultos que después vienen después de encerrar a estas personas por tanto tiempo y a los 5 años, 2 años ya los vemos libres. Entonces, y si un hombre sabe que es violento, que es machista y que actúa de manera violenta en X o Y situación, él es el responsable de buscar ayuda profesional y de buscar la forma de cambiar. No es la responsabilidad de su pareja, de su mamá, de su vecina, de nadie más que de él. Entonces tampoco sigamos justificándole los actos a los hombres, a los violentos, a los criminales, a los asesinos. Lo más importante es nuestras vidas. Exigimos justicia por el caso de Marta, porque este caso no se puede quedar impune y no esperamos de que lo capturen y a los 3 meses lo dejan suelto, porque eso es lo que le ha dado a estos machistas esa fuerza de seguir matándonos. Hubo negligencia, también de cierta manera fueron irresponsables, si fue el caso. Estoy de acuerdo en que se aplique toda la ley rigurosamente como debe ser, sin darle ningún beneficio. Nosotros, la asociación, repudiamos este acto bochornoso, inhumano y misógino en contra de nuestra colega, madre, hija, sobrina, amiga, vecina,